yo he llegado, pero ¿sabéis por qué he llegado tarde? Porque vengo de otro cole, que había más niños y he tenido que estar un ratito con ellos más, porque había niños que habían llegado tarde también, ¿vale? Pero ahora yo voy a contar una historia a ustedes. ¿Tenéis ganas que os cuente una historia? ¡Sí! Yo me llamo Rocío. Y yo tengo, ¿qué tengo colgado yo en el cuello? Muy bien, y la medalla es de color dorada. Es de oro. Es de oro, muy bien. Pues os voy a contar cuando yo era pequeña. Yo era chica como ustedes y tenía a mis papás. Y ellos me llevaban al Rocío. Y con ellos iba a la iglesia, veía a la Virgen, lo mismo que ustedes, y tenéis la oportunidad de que este año habéis tenido a la Virgen aquí. ¿Habéis disfrutado con ella? ¡Sí! Pues ahora la Virgen se irá al Rocío. ¿Esto no lo habéis visto ustedes nunca, como que no? ¡No! Pues esto es muy bonito, así que tenéis que ir todos, ¿vale? Y bueno, entonces yo he ido creciendo, tenía vuestra edad y cada año he ido creciendo, he ido al Rocío, he venido traslado de la Virgen como el de ahora, pero me hice mayor y me he casado y tengo una niña que ha sido igual de chica que ustedes y yo he hecho lo mismo que mis papás hicieron conmigo. Yo he llevado a mi niña a todos los sitios, ha llegado el Rocío, la montaba a caballo, el viernes vamos a la ofrenda de flores, nos vestimos de flamenca. Y todas estas cositas se van quedando marcadas en el corazoncito que tenemos cada uno. ¿Algo que ustedes se acordáis de cada cosita bonita que habéis vivido? ¡Sí! Pues todo lo que vamos a vivir de la Virgen son cosas bonitas y las que tenéis que guardar en vuestro corazoncito. Entonces, con el paso del tiempo, he crecido y a mi hija le ha pasado lo mismo. Y ha llegado el momento en que la Virgen me ha dicho: preséntate, que yo quiero que estés más cerquita mía, porque esa es la única diferencia que hay con esta medalla, con la medalla plateada, que ya la tendréis algunos de ustedes. Simplemente es estar al ladito de la Virgen y vivir más momentos con ella. Y yo he venido hoy precisamente a esto, a enseñaros lo que es la medalla y los sentimientos que comparte esta medalla, que es el poderlo vivir con todos ustedes hoy aquí. Y el poderos traer un poquito de Rocío, que aquí está Luis Carlos, aquí está Rocío, todo el mundo cantando un ratito y cantando cosas del Rocío y cosas de la Virgen. ¿Vale? ¿Ustedes lo vais a hacer este año para Rocío? ¡Sí! ¿Lo vais a compartir con vuestro papá? ¡Sí! Pero fijaros una cosa, hoy estamos compartiendo Rocío, pero no lo estamos compartiendo en casa con los papás. ¿Dónde estamos? En el... ¿Y esto qué quiere decir? Que vuestros profes también os están enseñando el Rocío, ¿no? Sí. ¿Eh? Porque mira lo que han puesto aquí. Habéis hecho un dispecado, habéis reunido, después nos vamos a ir a la ofrenda de flores y todos los días os hablan del Rocío y tenéis clases de religión, ¿no? Aquí tenéis a la seña de religión. ¿Qué os dice de la Virgen? ¿Qué os cuenta la seña de religión de la Virgen? Muchas cosas, ¿verdad? Y todas cosas bonitas y cosas que se os van a quedar grabadas en el corazón. Y con el paso de los años, cada vez queréis más a la Virgen. Así que lo único que os digo es que disfrutéis de cada ratito con vuestros papás, que vayáis a visitar a la Virgen, que respetéis a vuestros profesores, porque ellos riñen, pero ustedes también se portáis mal alguna vez, ¿no? ¿O no? ¿O sois todo bueno? Bueno, ahí va la cosa. Así que, ¿vamos a bailar una sevillanita? ¿Queréis bailar una sevillana? ¿Eh? ¿O la bailamos nosotros? Bueno, y una cosita, ¿hay alguien que me quiera contar, uno o dos, porque no tenemos más tiempo, que me quiera contar alguna historia que haya tenido con la Virgen en la procesión del otro día? Bien, mira, aquel, vente para acá, que es más mayorcito, no lo puedo explicar mejor. Porque ustedes fueron el domingo a la procesión de la Virgen, ¿no? ¿Nos lo va a contar? Vamos a hablar de la procesión de la Virgen, que la tuvimos el domingo pasado. Y la Virgen salió de reina por el pueblo. Y
y ahora ya está de pastora, pero él nos va a contar lo que él vivió, ¿de acuerdo? Vamos a escucharlo todo en un momentito. Pues nada, yo me lo pasé muy bien porque fue la primera vez que yo me metí a la Virgen y pues me gustó mucho, pero también hubo momentos malos porque también hubo una vez que se me cayó la Virgen encima y pues fue lo único malo. Foto buena. Claro, vamos, que fue muy bonito estar pegadito a la Virgen y disfrutar con ella. Claro, lo que pasa es que tenemos que ir, para meternos a la Virgen tenemos que ir de la mano de nuestros padres y siempre arropado con los mayores para que nos enseñen lo que tenemos que hacer. Así fuiste tú, ¿no? Sí. Claro, entonces nos está transmitiendo lo que es el sentimiento de los almonteños, todos los que estoy aquí. Muchachos, meteréis debajo de la Virgen, pero tenéis que tener en cuenta que tenéis que ir siempre de la mano de vuestros papás, de vuestros mayores, ¿vale? ¿Eh? Así que vamos a disfrutar de Rocío y vamos a vivir unos momentos que ustedes todavía no la habéis vivido nunca, pero este año, si Dios quiere, lo podremos vivir, ¿vale? Bueno, pues vamos a darnos vida porque tengamos un Rocío muy bonito, ¿vale? Y que tengamos mucha salud. Ay, cariño, yo aquí no te he visto, hija. Ay, esto me lo regala tú a mí, cariño. ¿Sí? ¿Qué le quieres contar? Cuéntame. Que ha sido la primera vez que he visto la Virgen con mi mamá. Ay, ¿saliste con tu mamá a visitar a la Virgen? Sí. ¿Y qué te pareció? Bien. ¿Iba guapa la Virgen? Sí. ¿Iba bonita, como que sí? Sí. ¿Y disfrutaste? ¿Diste el paseíto con ella y disfrutaste? Sí, claro que sí. Y tú sabes lo bonito de eso, ¿qué es? Que tú ya en el corazoncito tuyo lleva la Virgen. Que eso es lo más importante, ¿vale? Un besito, guapa. Thank you.
gracias, Laura. Escuchamos un momentito. A ver. Un momentito. Bueno, estamos esperando este momento de manera muy deseada. Estamos deseando que Rocío Corona viniese a nuestro colegio a visitarnos. Y que nos quedase en el recuerdo para siempre la visita de la hermana mayor de la romería del Rocío 2022. Y por eso, con mucha ilusión, los niños y niñas de este colegio le quieren hacer un detalle para que ellos nos tengan el recuerdo siempre de esta visita a nuestro colegio. Y le deseamos una buena romería y que la Virgen de Rocío la acompañe. Un aplauso para Rocío. A Rocío Corona Acevedo, que la Virgen del Rocío te ilumine en tu caminar como hermana mayor de la romería al monte 25 de mayo. Precioso. Encantada de estar aquí con ustedes y que el equipo directivo quiere, una vez que pase el Rocío, no me importa volver para contar mi vivencia. Así que si queréis contar con ellos, volveré encantada. Encantada. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! ¡Viva la Roma! ¡Viva! Thank you.